Bienvenidos, y aquí estamos desde la fila 13. Hoy vamos a hablar de Alien Covenant. Es duro decir esto, pero me ha parecido, sinceramente, una mierda. Sí, me da igual los fans de Aliens que estáis esperando esto y aunque no queréis entrar en razón y por vuestras narices creéis que esto es la polla, pues no, tíos, no es la polla. Scotty, tío, este mensaje es para Scotty. Scotty, ¿qué te ha pasado, tío? O sea, me estás diciendo que desde de grandes películas como la puta, como la primera peli de Alien, ¿vale? O Blade Runner, ¿pero qué coño te ha pasado, tronco? Incluso es que hasta la película primera esta de Prometheus, tío, hasta la de Prometheus era mucho mejor que, es mucho mejor que esta. La gente, me acuerdo que tuvo muchas críticas la de Prometheus, pero joder, Prometheus tenía mejor historia, rodaba mejor. ¿Qué te ha pasado aquí, tío? A ver, a mí me gusta muchísimo Alien, vale, sí que he de reconocer que soy fan Alien, pero vamos, soy muy de la primera y muy de la segunda. Y me gustó la de Prometheus, ¿vale? Pero, tío, no sé, esta película he encontrado, para empezar, como siempre, exceso de minutos. Siempre exceso de minutos. Pasan 40-45 minutos de puto reloj hasta que empieza a haber algo de acción, ¿vale? 45 minutos hasta que aterriza la puta mierda de nave en ese puto planeta de mierda. ¿Qué hay? Un momento de que la nave sufre una oleada y que le han pegado una hostia, yo que sé qué mierda le pasa, que mueren tres de un golpetazo de la nave, como si fuera una turbulencia. Y está. Guay. Puta madre, 45 minutos hasta que aterriza. Y una vez que aterriza la puta nave, ¿vale? En ese planeta, supuestamente de los hombres estos altos. ¿Qué? ¿Que se infectan dos? ¿Que se les mete una especie de polvillo por la nariz y uno por la puta oreja y qué? ¿Y qué? Y se infectan y sale un puto alien, que sí, que guay, que sale el alien ahí de puta madre y tal, pero el alien era más digital, no podía ser, tío. O sea, me estás hablando de que vienes de hacer una peli de alien, tío. Que había un, que es que era súper creíble. O sea, yo cuando la gente que hemos visto a Alien, parece que estás dentro de la puta peli, tío. Pero aquí no. Estamos ya con la mierda, siempre abusando mogollón de los efectos digitales a tope. Y luego aparte, que es una película que todo es súper previsible. O sea, te lo esperas todo. ¡Oh, sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Soy un cabrón! ¡Sorpresa! ¡A que no te lo esperabas! No sé, me resulta jodido y duro, pero no tiene ni pies ni cabeza esta puta película. Ahora sí, que tiene las cuatro imágenes de que salen dos aliens en toda la película. Dos aliens de estos negros. Sí, totalmente digitalizados y más de lo mismo. Luego otra cosa que también, joder, tío. O sea, tenías a la tía de Prometheus, ¿vale? Que es la polla, esa tía tiene un rollo, es una actitud de puta madre. Aquí te la fundes, ¿vale? Y metes a la pava esta, ¿ok? Que es la tía esta que hizo la de... esta nueva de Harry Potter, la de... Animales Fantásticos y dónde los vas a encontrar. Y me metes a la Carapan esta, que tiene la misma actitud que la tía de Crepúsculo. Que es que es una puta llorona. Todo el rato... Dios mío, Dios mío. Tío... No sé, Scotty, me has decepcionado mogollón, tío. Me has decepcionado muchísimo porque me esperaba más. Entré al cine con mucha ilusión. La verdad, dije, joder, esta película va a ser guay, tío, que es del Scotty este. Y además Prometheus me pareció guay. A ver, Prometheus no es una peli que digas, hostias, tío, esto es lo máximo. No, joder, pero está bien. Tiene una historia, tiene un algo, tiene un porqué. Pero es que aquí llega un momento que resulta que el puto robot este de mierda, hay un robot de mierda que es el robot de la puta Prometheus, ¿vale? El robot este que llevan, está en esa puto planeta y resulta que se pone a hacer, spoiler, ¿vale? Es lo que hay. Y joder, se pone a hacer experimentos y resulta que él es el que ha creado todo. O sea, los huevos y todo. O sea, ¿de dónde han salido los huevos?
Joder, es que tampoco me das una explicación, tío. O sea, de repente, ¿qué pasa? ¿Que te sale del culo de... y te sale un huevo de alien así de tocho? ¿De dónde han salido esos huevos? O sea, me estás diciendo que llegas a un planeta de mierda, que no hay nada, y que... ¿Y cómo haces los experimentos? ¿De qué? ¿De lo que tendrías en la puta nave esa de mierda que coges? Ah, venga, va. No se lo cree ni... no se lo cree nadie eso. Que un puto robot de mierda esté cogiendo y esté creando aliens. Y él es el que crea el huevo, el alien. Sí. Explícamelo tú, porque de 45 minutos del principio y cuatro mierdas de aliens que salen ahí entre medias matando... ¡Wow! Y habrá muertes, sí. ¿Qué? Cuatro muertes de... ¡Pim, pam, pum! Ya está. No sé, que tampoco tiene la hostia que no hayamos visto ya gente que nos gusta el cine de terror, el gore, joder, a mí me da igual, si me gusta me gusta mucho la casquería y la sangre, pero aquí no hay nada. Dios. No sé. Y es que me quedé súper súper rayado, digo, pero qué mierda, ¿de dónde coño han salido estos huevos? O sea, el tío se pone a hacer una especie de experimentos y realmente fue el hijo puta el que la lió parda en la puto planeta este de los tíos altos, que se hace así, que ya lo veréis en una escena, que es como pim pan, a tomar por culo todos, ¿vale? Y luego se pone a hacer experimentos con la mierda esa y crea los huevos, que no sé dónde los crea, yo no sé si lo coge de la tía de la anterior película, pero crea unos huevos, salen las no sé, tío, no le he encontrado la verdad que grande historia esto. Yo sinceramente le doy una puntuación bastante, bastante más baja. Le daría un puto 4 a esta película. Porque, a ver, digamos, es una película de acción, tiene sus partes de casquería que dices, ¡pum!, los sustos de siempre. Aparte tenía en el cine ayer a dos tíos, bueno, ayer, sí, bueno, cuando veis esto, tenía a dos tíos al lado que pegaban unos botes, pero ¡buah! ¿Sabes? Como porque salía lo típico, se abre el huevo, sale la mano, ¡pum! Ya está, los típicos sustos que te esperas. Es que está todo súper previsible, todo... No tenía encanto, los aliens no tienen encanto, no tienen nada de encanto esos putos aliens que salían. Luego hay, no sé, no. Directamente le doy un puto 4 y si la quieres ver, lo de siempre, la ves y tal, pero vamos. A ver, si eres un puto fan de aliens es como todo, cuando eres un puto fanático, todo es la hostia, todo es cojonudo, no tío, hay que tener criterio, ¿sabes? Hay que tener criterio y saber cuándo es una mierda y cuándo es de puta madre. Y en este caso... es una caca futu, ¿sabes? Y nada, chicos, que aquí estamos y aquí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Desde la fila 13, hasta luego.